Amigos y amigas, hemos tenido un caso bastante sonado en semanas recientes aquí en Nueva York de una firma de abogados que hizo muchos casos de la cancelación de la deportación y están siendo demandados ahora por muchos clientes. El problema es que estos abogados al parecer no explicaban el proceso de la cancelación de la deportación a los clientes y en especial no explicaban el asilo. No olviden que estos casos, como hemos dicho, Uh, en muchas semanas recientes, estos casos de la cancelación de la deportación se inician muchas veces con un caso de asilo. Ahora, en Yuma, Medellín y Fasano, los casos que más hemos hecho son los casos de la cancelación de la deportación. Vieron el segmento anterior de Olga y Jesse Vélez, fue un caso de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años. Hemos hecho miles de estos casos y nos ha ido bien a... Uh, con trabajo muy, muy duro, hemos ganado miles de green cards también con los casos de la cancelación de la deportación. Pero a diferencia de otros abogados, al parecer, aquí en esta firma, en Yuma Madei Fasano, lo primero que hacemos cuando viene un cliente es mostrarle unos videos instructivos de cómo funciona el asilo y la cancelación de la deportación y otros casos. Después, damos yo con mis socios, Rey Fasano, Domadeo. Damos charlas en vivo a los clientes y después pasamos con el cliente uno por uno para explicarles y escuchar su caso personal. O sea, tenemos mínimo tres ocasiones en las cuales explicamos cómo funcionan estos casos, sobre todo el asilo y la cancelación de la deportación. A continuación les presento a mi socio Ray Fasano, quien nos explica cómo funciona un caso de asilo. ¿Cuáles son los tres elementos de un grupo social particular en el asilo? Esto es importantísimo. ¿Y cómo hemos hecho nosotros para iniciar estos casos, ganar muchos casos de asilo y también para otra gente ganar un caso, muchísimos casos de la cancelación de la deportación? Escuchemos a mi socio, Ray Fasano. Hi, everybody. My name is Ray Fasano from the law offices of Human Mario and Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la firma de abogados de Yuma, Madeo y Fasano. Hubo mucha preocupación en la comunidad migrante en semanas recientes cuando el New York Times reportó una historia en la cual un abogado en la ciudad de Nueva York estaba haciendo casos de los 10 años para gente aquí y esa gente nunca supo que él originalmente hacía esto con casos de asilo. Esto preocupa, por supuesto, porque la gente tiene que saber por qué está contratando a un abogado y también tiene que saber el beneficio que esperan se haga realidad algún día en inmigración. Pero también tienen que conocer los riesgos, por supuesto. Eso es muy importante. Ahora, yo me reuní recientemente con uno de los individuos que estaba siendo representado por ese abogado. Y es una mujer de México que tiene una hija que tiene una disabilidad severa. Sin embargo, la hija tiene 20 años de edad. Y este abogado sometió el caso y le puso, como siempre, en proceso de deportación a la mujer de México, a la madre. Entonces ahora esta mujer está en proceso de deportación, tiene una hija, la única hija que tiene 20 años de edad y nunca supo cómo funciona el proceso de la cancelación de la deportación. Y una vez que su hija cumpla 21 años, ella ya no tendrá la defensa de la cancelación de la deportación. Porque para que funcione ese caso, esa defensa, los hijos tienen que tener menos de 21 años. Esta mujer no tenía ninguna idea de cómo inició el proceso este abogado y tampoco no tenía ninguna idea de los riesgos que estaban involucrados en el caso. Entonces uh, acordamos aquí representarla gratis como un servicio a la comunidad y también a otra gente que ha sido tal vez mal representada porque queremos ayudarles. Pero al conversar con esta cliente, ahora cliente nuestra, me comencé a dar cuenta de que ella tiene un miedo real de regresar a México. Ahora, hay una organización sin fines de lucro, no voy a mencionar su nombre, y esta organización piensa que está en una posición de defender a las personas que han sido victimizadas por abogados depredadores o notarios depredadores. Ellos piensan que ellos conocen la mejor solución para proteger a gente que está aquí ilegalmente y que no es justo tomar ventaja de ciertas personas y estamos de acuerdo pero nos hacemos una pregunta la pregunta es si esta organización se tomó el tiempo que yo me tomé con esta mujer para averiguar por qué ella teme regresar a México y esto es lo que yo me enteré esta mujer teme regresar a México porque piensa que si regresa a México va a ser víctima de un secuestro o de un robo o de un crimen porque ella no tiene ninguna explicación de dónde ha vivido los últimos 20 años si ella tiene que regresar a México. Es muy obvio para toda la gente que nunca vino a vivir aquí, la gente que se quedó allá en México, que ella no ha vivido en México los últimos 20 años. En inmigración esto se llama una característica inmutable. Eso significa que es una característica de la persona que la persona no puede cambiar. Ahora, ¿qué no puede ser cambiado de esta mujer? Donde ella ha vivido los últimos 20 años, eso no puede ser cambiado. Y el hecho que ella tiene hijos nacidos en Estados Unidos, eso no puede ser cambiado. ¿Y por qué es esto relevante o material con respecto a su miedo de regresar a México? Bueno, una vez que ella regresa a México, esa característica que ella no puede cambiar es obvia. Es obvio que sus hijos son americanos porque no hablan español. Ella no puede esconder el hecho de que sus hijos son americanos. Esto es una característica obvia y en inmigración llamamos a esto visibilidad social. Finalmente esta mujer tendría que demostrar que si ella regresa a México le van a hacer daño a ella en México debido a su característica que no puede ser cambiada. Y el motivo de los delincuentes sería vamos a robarles a los que recientemente regresaron de Estados Unidos porque ellos tienen el dinero y esa característica es el factor motivante. Convierte en blanco de los delincuentes a estas personas lo que les acabo de describir a ustedes. Eso se llama el asilo. Esa es una aplicación de asilo y hay que demostrar esas tres cosas. Número uno, una característica inmutable que no puede ser cambiada y hay que demostrar que esa característica no puede ser cambiada, que es obvia, o socialmente visible. Y finalmente hay que demostrar que esa característica que la persona no puede cambiar, que la hace socialmente visible, la convierte en blanco de los delincuentes y el gobierno del país de origen no puede o no está dispuesto a proteger a la persona de esos delincuentes y a eso se le llama un grupo social particular en, en asilo en inmigración vamos a hacer una cosa este es un caso que yo gané hace varios años en el Segundo Circuito, la Corte Federal, y el nombre del caso es Gashi versus el Fiscal General. Y en ese caso yo le pregunté, les pedí a los jueces del Segundo Circuito que expliquen la definición de un grupo social particular, basándonos en las, los tres requisitos que les acabo de describir a ustedes. Ahora, si ustedes van a Google y buscan Fasano y también Gashi, G-A-S-H-I, Ustedes van a tener la decisión en este caso y lo pueden leer. Y este caso, nos, ustedes van a ver, nos da la, la definición de un grupo social particular. ¿Por qué es importante todo esto? Porque en Yuma y Fasano nos tomamos el tiempo de explicarles a todos los clientes, a todos y cada uno, cómo funcionan estos casos y cómo puede tener la persona un caso viable de asilo. Y citamos un caso del segundo circuito que fue nuestro caso, que es ley ahora en este país, para que la gente entienda en qué se está metiendo cuando hace un caso de estos. Ahora, la gente dice, y es verdad, que una persona solamente tiene un año para pedir un caso de asilo en Estados Unidos, pero hay excepciones a la regla de un año en asilo. Una excepción eh, podría ser circunstancias cambiadas. Mientras más tiempo pasa una persona en Estados Unidos, más miedo tiene de regresar a su país de origen. Es un miedo que está evolucionando. O sea, en este caso de la señora, mientras más tiempo está fuera de México, más incrementa su miedo de regresar a México. Ahora, esta señora que con el otro abogado nunca supo que estaba haciendo un caso de asilo, cuando yo le pregunté, después de explicarle la definición de un grupo social particular, cuando yo le pregunté, ahora que usted sabe cómo funciona el asilo, cómo funciona el grupo social particular, ¿usted haría un caso de asilo? Y su respuesta fue, sí, yo pediría el asilo. Y estamos dispuestos a que esta señora diga, vamos bajo juramento que si ella hubiera sabido que ella estaba pidiendo asilo, que igual pediría asilo. Entonces, ¿dónde está el daño? ¿Dónde está el perjuicio? ¿En qué se basa el juicio? Esta organización sin fines de lucro nunca se toma el tiempo de hacer estas preguntas. Y yo le dije a esta señora, usted va a tener que ser referida a un juez en la Corte de Inmigración, porque está pidiendo asilo más de un año después de que ingresó. Y nosotros le explicaremos, los abogados, le explicaremos al juez las circunstancias que dan lugar a la excepción de la regla de un año debido a las circunstancias cambiadas en México. El Departamento de Inmigración va a pedir que esta señora sea deportada, pero en su defensa tenemos el asilo o podemos pedir el caso de la cancelación de la deportación o de los 10 años en los cuales hay que demostrar mínimo 10 años en Estados Unidos. Demuestra además que en los 10 años o más que ha vivido en Estados Unidos ha pagado impuestos o está dispuesto a pagar impuestos. También hay que demostrar que la persona no tiene delitos serios en su récord. Y lo más importante, hay que convencerle al juez que los hijos americanos menores de 21 años van a sufrir terriblemente si la persona es deportada. Y estos casos son completamente reales. Aquí tengo 140 casos ganados de cancelación de la deportación desde septiembre del 2017 hasta mayo del 2018. Ahora, regresando a nuestra señora, a nuestra cliente, la gran preocupación es que la hija va a cumplir 21 años uh, en los próximos meses. Pero ella me dijo que el juez le dijo a ella que va a encontrar una fecha de corte antes de septiembre, que es cuando la hija cumple 21 años para que él pueda escuchar el caso y aprobarle el caso de la cancelación de la deportación. Entonces no crean todo lo que escuchan en los medios de comunicación o leen en los periódicos. Y esta demanda en contra del, del abogado está, por supuesto, en todos los medios de comunicación ahora mismo. Pero hay dos lados de toda historia. Hay dos caras de toda moneda. Y no estoy aquí para defender a este abogado. Yo lo conozco a él, pero no le he hablado a él sobre el juicio. Pero hay dos lados de toda historia. Y a veces las... Organizaciones sin fines de lucro tratan a las personas como que fueran niños, como que no pudieran defenderse solos o no pudieran hacer decisiones solos. Si usted tiene preocupaciones sobre los casos de la cancelación de la deportación o los 10 años, o incluso si usted es parte de esa demanda, si usted desea, venga y hablemos en privado sobre el caso. Y si usted tuvo un caso con ese abogado, yo le voy a explicar a usted cómo le puedo ayudar. Pero no confíe ciegamente en organizaciones sin fines de lucro o en cualquiera, más bien instruyese completamente y hablemos a profundidad de su caso. Y espero que esto haya sido informativo para usted que entienda un poco mejor el asilo y también la cancelación de la deportación. Estamos aquí a la espera de vernos con usted. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.